Hello, good evening. Hi, Ricardo Belloso. How are you? How are you today? How's everything? Hi, teacher. Hi, hello. Good evening. Okay, good evening. So, tell me, what do you remember about yesterday's class? Something you remember? Ayer estuvimos hablando de... Yesterday. Uh-huh. Yesterday we were talking about... O era tarea la del hablar del personaje que nos dio, del cantante, del jugador, ¿no? Era tarea, parece. Yes, it's homework. It's homework. Hi, Armando. Hello, good evening. Good evening. Thank you. Okay, so what do you remember about yesterday's class? Armando, Ricardo, right? Good evening, Carlos Adolfo, too. Yes, what did we study yesterday? Simple past. Oh, yes? The topic yesterday was about simple past. About what? What do you remember about yesterday? What was the topic? The game. Okay, so the game. Okay, so that's nice, very good. And what was the game about? ¿De qué se trataba the game? Yes. Uh-huh. Preposition. Ah, prepositions, right? Yes, prepositions. So sentences, joining the sentences with prepositions or what? Or participles, like verbs with ing. Participles, verbs with ing. Okay, excellent, very good. Okay, Ingrid, no problem. So you're going to be listening, right? But it's not right now in the class. Okay, so I'm going to show you today. It's like, it's not a game. It's just information about a person. So you have this one. Okay, I'm going to show you. Okay, so you say what she did last year for vacation, right? Can you help me to read the example, please, Armando? She went to... about this information, the example. Example? ¿Sí se ve? ¿Se puede ver? Yes. She went to a coffee and read her favorite book. Yes. And read her favorite book, right? Very good. So that's nice. Excellent. Okay. So what else? So you have the first sentence. Can you help me to read? Okay, Carla, no problem. Can you help me to read the two first sentences, Nelson, please? Yes, teacher. Okay, excellent, very good. Can you help me to read? She went to party with her friends. Mm-hmm. And she drew a cup of coffee in the afternoon. She drank a cup of coffee, in the afternoon. Okay. The next one, Ricardo, can you help me with the next one? She listened. Ricardo, yes, sir? Okay, can you help me? Who can help me? Me, teacher. Okay, Ricardo. Okay, Armando, can you help me to read, please? Pero, ya le quito. ¿Cómo? She listened to music after reading. Music after reading. Thank you so much. Okay. So, ¿quiere leer la otra? Okay. She traveled to France. And she took her vacation in Japan, and she met many friends. She took a lot of pictures. Excellent, very good. She took a lot of pictures, right? Very good, excellent. Okay, she took a lot of pictures. Now, so what are you gonna say? So you're gonna tell me a girl's name. What name can we use for her? Can you tell me a girl's name? Yes. Let me see the names. No, doesn't say the name, right? Okay, no. So can you tell me a name? Can you say a name? Diana. Okay. Okay. So what did she do the last year for her vacation? What did she do for her vacation? Yes. For her last vacation, Diane. Yes. The book. She read a book. She read a book. What else? Her favorite book. Right? Coffee. She drank coffee. Okay. She drank coffee. In the afternoon, right? In the afternoon. What else? Good evening, teacher. Hi, good evening. Take a breakfast. Yes. She took. She had breakfast. The best is she had breakfast, right? Hi, good evening. The person who said good evening. Okay, so, what else? Okay, Armando, can you ask the question, please, to, I'm sorry, again. So, ask the question, please, Armando, to Elsa Noelia. What did Diane do in her last vacation? What did Diane do her last vacation? Noelia, right? Noelia, what's the name? Okay, Elsa Noelia. Hello, good evening. Hi, good evening. What did she do? What did Diane do in her last vacation? In her last year vacation? Yes. She went to a cafe. To a cafe, and, yes. And read her favorite book. Yes, and read her favorite book. Excellent, very good. So Diane asked this. Noelia asked the same question to Ana Ramos. Okay. Ana Ramos, what did Diane do in her last vacation? What did Diane do in her last vacation? Ramos. Disculpen que entrando vengo, como dicen yo pasando iba. Ok, no, solo tienen que leer las oraciones. Solo no, leer. Yo creí que como que estamos iniciando antes de la hora y qué bueno, pero no estaba enterada. Siempre que entro ya han comenzado. Sí, unos 5 minutos antes. Ok, solo les va a leer las oraciones. ¿Cuál? Esta de negro, in black. Es en black. Bueno, el número 1. Yes. Muy bien. She went to party with her friends. Excellent, okay. And she drank a cup of coffee. Hola. No, it's only 2. Only 2. Just 2. Oh. She drank a cup of coffee in the afternoon. Okay. Excellent, very good. Okay, that's nice. Thank you. Thank you so much. Okay, so Aníbal, can you ask the question to, let's see, a Carla Gabriela? Aníbal to Carla Gabriela? Okay. What did Diane do in her last vacation? Solo que me lo tapa la pregunta. Okay. No, pero ahí no las preguntas. Okay. What did Diane do in her last vacation? What did Diane do last vacation? In her last vacation. To, ¿a quién le dije? Daniela dijo. Daniela. To Daniela. So, Daniela, what did she do in her last vacation? No, no dije. Daniela dije. Okay. Okay. Daniela. No será Marisol de Los Ángeles, no. Okay, who can answer the question? What did Diane do in her last vacation? What else she did? Ajá, what else she did? ¿Qué más hizo? Yes. Volunteer to answer the question. What did she do in her last vacation? A volunteer, only one. I practice a lot of sports, okay. and I went to the beach, to the movies. Okay, so it's about you, right? About your personal answer, right? Okay, so it's what you did in your last vacation. Okay, that's nice, very good. Okay, excellent. So, that is in your case. If you answer about what you did in your last vacation. Okay, está bien, perfecto. Y si les preguntaba sobre ella, ella hizo estas oraciones, ¿verdad? Okay, that's nice, very good. Okay, now, so, okay, so can you tell me sentences about when you were a child? When I was a child, I didn't have short hair. I didn't speak English. I didn't have a computer. I didn't drive a car. Can you tell me two sentences, but in negative? In negative, using didn't. When I was a child, I didn't have short hair. Oh, I didn't have long hair. I didn't speak English. I didn't have a computer. I didn't drive a car. So you are gonna tell me the sentences, but in past, but in negative. In negative, you're gonna tell me, right? In negative. Uh-huh. You're gonna tell me the sentences, but in negative. Which sentences, teacher? Uh-huh. Which sentences? Two sentences, only two sentences. Huh? Only two sentences about negative sentences about when you were a child. Negative sentences when you were a child, okay? Negativas, tienen que ser negativas. Cuando yo era un niño, when I was a child, yo no tenía cabello largo. I didn't have long hair. Yo no hablaba inglés. I didn't speak English. So you are going to tell me two sentences in negative about you, but when you were a child. Okay? Is it clear? Is clear the exercise? Yeah, sure. Do you have any questions so far? Questions or no questions? Oh, do you have any question? Questions? No. No questions? Okay, if you have any question, let me know, right? If you have any question, just let me know. When I was a kid, I didn't drive. I didn't drive, yes. Okay, very good. I didn't drive. Uh-huh. What else? Okay, me falta uno. Okay, I have a message from one of your classmates. Carlos Adolfo said, when I was a child, I didn't eat chocolate. I didn't eat chocolate. When I was a child, I didn't go to the lake. Okay, that's nice. Thank you, Carlos. Okay, very good. More examples, please. Me, teacher. Okay, can you read it, please? Yes, read it. Karina Beatriz, when I was a child, I didn't play basketball. Okay, I didn't play basketball. Very well. Excellent. That's nice. Okay. Somebody else? Another person? Me, teacher. Okay, go ahead. When I was a kid, I didn't work. I didn't work. Okay, very good. I didn't work, right? Very good. Excellent. Somebody else? When I was a child, I didn't watch TV. I didn't watch TV, really. Okay. When I was a kid, I didn't watch TV. When I was a kid, okay. What? TV? I didn't watch TV. Very good. Bien. Yes, está bien. I didn't watch. El watch no va en pasado, ¿verdad? Va en presente, por el didn't. Cuando usamos didn't, el verbo vuelve a su forma base, ¿verdad? Okay. Excellent. What else? Who else? When I was a child, I didn't like Paris. You didn't like? Paris. Paris. Ah, okay. Okay, that's nice. Diana said, when I was a child, I never did my homework. Ah, aquí solo que cuando estamos never didn't, estamos diciendo nunca no hice mi tarea. Es una doble negación, por eso tendría que ser when I was a child, Diane, when I was a child, I never did my homework. Ajá, like this. When I was a child, I never did my homework. Homework. Okay, that's nice. That's a bad student. I don't know. Okay. So, okay, that's nice. Very good. So, another, oops, sorry. Another sentence about when you were a child. Huh? Do you have another idea, another volunteer, or we can pass to the other activity? Creo que Dayan le contestó. Creo. If I'm not wrong. Okay. Y quiero darle más volumen a mi computadora y como usted ha puesto toda la pantalla, no veo mi... que no es aquí. No es aquí abajo. Aquí donde dice, donde tiene el speaker. Aquí. Bueno, yo aquí le doy volumen. ¿Dónde? Aquí, donde tiene la bocina, aquí en la esquina inferior derecha. Aquí. Usted solo aparecen sus iconos ahí de mute, micrófono, stop, participante, chat. El escaneo para que salga. Yes. ¿Puedo intentarlo? Yes. Go ahead, please. Yes. Okay. When I was a child, I didn't have much friends. ¿Está bien? Okay. Ajá, I didn't have much friends. Ajá. I didn't, pero como son contables, I didn't have many friends. Many, okay, many, yes. Yes, many friends. Yes. Ajá, somebody else, ¿alguien más? Me. Okay, go ahead, please. When I was a child, I didn't like eating vegetables. Okay, that's nice, very good. You didn't like vegetables at all. Okay, that's nice. Somebody else? ¿Quién más? When I was a child, I didn't ask to use a computer. Okay, yes. I didn't use a computer. Okay. I didn't use, okay. Uh-huh. Okay. Somebody else? ¿Hay alguien más o ya estuvo? Okay, so we can pass to the other activity. So, because I have a conversation here. Somebody else? Oh, hello? Okay, ¿hay alguien más? Me, teacher. Okay, go ahead, please. Oops. When I was a child, I didn't read my books. Okay, I didn't read my books, okay? Sorry. Ya está. Okay, ahí está. So, I didn't read my books, okay? Yo no leí mis libros, okay? It's okay. So, somebody else? ¿Alguien más? Me, teacher. Okay, go ahead, please. Your sister didn't have my sister. Short hair. Didn't have short hair. Very good. Short hair. My sister didn't have short hair. Very good. Nice. Okay. It's about your sister. Okay. Very good. So, okay. Now you have this activity. Okay. So choose the correct words to complete the conversation. Now you have answered. Started, were, didn't remember, did, was, did, weren't, didn't, studied, and answered. Remember that this did is the beginning of a question, right? Because it's with capital letter. Okay, so where blank you last Friday morning? What do you think is the word that you have to use here? Can you see it? Can you see in scene one, grammar? Was. Where was you? Where was you? Like this? Where did? Where? It's where, right? It's where. Where were you last Friday morning? What else? I was. I was. I was. Okay, I was. I was at the school with Laura. There was a test. It at 9 o'clock. Okay, she was. She was. Podría ser, fíjese, eso fue a las 9 en punto. Pero creo que sería eso. Where? Comenzó. It's where. Where? Comenzó. Comenzó a las 9 en punto. Started. Started. It started at 9 o'clock. Okay. Now we history questions. It says we. Para questions, ¿qué podemos hacer? Estudiamos preguntas de historia, pero como ya estaba en el examen, podría ser... We didn't remember. Podría ser, we didn't remember, yes. No recordamos las preguntas de historia. Ok, vamos a ver si va aquí. Now, here, you and Laura study for your history test on Thursday night. What is the possible answer? Orange. You and Laura study for your history test on Thursday night. Sería auxiliar del pasado. Was. Weren't. Were you and Laura study? No, porque tiene el verbo study, ¿ya? El auxiliar del pasado, ¿cuál sería? Para hacer la pregunta en pasado. Did. Did. Very good. Did you and Laura study for your history test on Thursday night? No, we didn't. No, we didn't. Okay, very good, Armando. No, we didn't. We at home. No estábamos en la casa. Weren't. Es el verbo to be en pasado. Weren't. We weren't at home. Weren't. Nosotros estábamos en un concierto, dice. Weren't. We were at a concert. We were at a concert. Did you all the questions? Did you answer? Did you answer all the... ¿Respondiste todas las preguntas? No, I... No, I what? No, I tired. Dice, cansado, cansada. Tired. No, yo estaba cansado, yo estaba... I was, right? Estaba cansado, cansada. And I... I studied everything. Yo estudié todo. ¿Seguros? No, porque se contradice lo que está respondiendo. I was tired and... Entonces, por ejemplo, she, creo que hay, quiero ver, no, I didn't. Angry. Ok, so answer. Ok, vamos a ver, and I answered all everything. I answered everything. No, aquí va, mire. Mire, comparemos estas dos. ¿Cuál cree que iría en estas dos? I answered, I didn't remember. I didn't remember. I didn't remember, right? Porque allí sí pega, ¿verdad? Cuando dice, no, yo estaba cansada o yo estaba cansado y yo no me acordé de todo, everything. Did Laura answer all the questions? Y Laura respondió todas las preguntas. Yes, she answered. El auxiliar. Porque es respuesta corta por el punto. Es respuesta, is short answer with the auxiliary in past. Yes, she did. Yes, she started. Because she studied on Thursday afternoon, right? ¿Y ese que nos sobra? Answer history questions. At 9 o'clock, we answered. At 9 o'clock, we answered. Okay, let's check it out. Check answers. Yes. All of them are correct, right? Now, listen the pronunciation, and then you're going to repeat. Where were you last Friday morning? I was at school with Laura. There was a test. It started at 9 o'clock. We answered history questions. Did you and Laura study for your history test on Thursday night? No, we didn't. We weren't at home. We were at a concert. Tenemos la T entre las dos vocales A como una R. A concert. Did you answer all the questions? No, I was tired. And I didn't remember everything. Did Laura answer all the questions? Yes, she did. Because she studied on Thursday afternoon, right? Okay, do you have any question with pronunciation or vocabulary? Questions with pronunciation or vocabulary? ¿Tiene preguntas con la... with vocabulary or pronunciation? Mi pregunta es si esas actividades interactivas solo las manejan ustedes o las pueden facilitar. Ah, yo con ustedes las podría facilitar. Lo que pasa es que es un programa que pesa un poquito, pero no es del libro que, ¿cómo se llama? Del manual. Es un libro que... Pero tal vez si lo subo al Google Drive y doy permiso para que todos lo descarguen, tal vez se podría. La verdad sí. Nunca lo he pasado así en línea, solamente en físico. O sea, así a través de una USB. Uh-huh. Pero se podría. Debería de intentarlo. Sí, ajá. Está bonito para actividad con los estudiantes. Pero se fue por el TeamViewer. ¿Por el cuál? TeamViewer. Sí, en el Zoom. No, en TeamViewer. TeamViewer, nunca había escuchado eso. Bien, es que usted lo conecta y le sale una clave y yo me conecto desde mi máquina a su máquina y solo jalo el archivo. Ah, de verdad. Ah, pero sí. Tendría que descargar el TeamViewer. Sí. Sí, ¿verdad? Ah, pues lo voy a descargar mañana en la mañana y con gusto yo se los paso. Mañana podemos tratar TeamViewer. Uh-huh. Es el TeamViewer. TeamViewer. Uh-huh. Ah, sí va. Justin Bieber. Justin. No creo que sea el Justin Bieber. Okay. That's nice, very good. Okay, so, yes, but I can pass it, no problem. I can pass it to you. Yo se los puedo pasar. Ahorita lo veo negro porque le estoy pasando la conversación ahí al WhatsApp. Ahí está. Bueno. So, yes. Okay, don't worry. So I can pass it to you. And somebody says Justin Bieber, the singer. She says Diane. Okay, now you have the questions with pronunciation or vocabulary? No. So far? No. Okay, now what are you going to do? You're going to practice this conversation in the breakup rooms. You're going to pass it on. Just give me a second. Okay, I'm going to create the breakup rooms. Pero como los que tienen L son listeners, right? You are going to be listener. Okay, let's see. Right now you are 23. La pronunciación de OR de dónde y where de cero estar, la diferencia. Okay. El pasado. Where de dónde is long. Where. Where es corto, es rápido. Where. So, where. El otro es where. Where were you last Friday morning? Where were you last Friday morning? Este se dice de una sola vez, este es el más largo. Ok, so aquí tenemos parejas, vamos a ver. En el room 6 me queda Anderson Jeremy y Diana Patricia, que son listeners, y Marisol de Los Ángeles Cortés. Creo que a ustedes lo voy a... Bueno, vamos a ver ahí cómo va. Ok, so you're going to join... vamos a ver, ¿se puede quedar Ana Ramos? Don't go to the breakout room. And Armando, stay here, ¿ok? Okay. I open the breakout rooms. Ahí están, se unen los breakout rooms y voy a ver quién se queda sin... quién no tiene pareja, mejor dicho. ¿Ok? I stay here, ¿verdad? Yes, Armando. Okay. And Ana Ramos, stay here. Ana Ramos no se va a ir al breakout room. Se va a practicar con Armando. Vale, allí ya hay dos en el room, ¿no? En el room number 2 falta Ronald Alexander, que practique, o Henry Alexander, que practique, ahí está. En el room number 3 me falta Floricia o Karina Yamilet, ahí está. Ahí hay dos. En el room number 1 me falta Ricardo. Ricardo is busy, right? Aníbal Martínez, can you practice with Emma in the room number 1? Okay, teacher. Aníbal. Okay, Aníbal, porque Emma está sola en el breakout room number one. In the room number one. De ahí todos los demás tienen parejas. Ah, pues lo voy a mandar a Emma, la voy a mandar al último que es... Ahí está Aníbal ya. Ah, pues ahí voy a mandar a Marisol al breakout room number one. Ok. Okay, give me a second, please. Okay, Armando, can you be Carlos? And Ana Ramos, can you be Polly, please? Okay. Where were you last Friday morning? I was at school with Laura. There was test in started at 9 o'clock. We answered history question. History questions. Did you and Laura study for your history test on Thursday night? No, we didn't. We weren't at home. We were at a concert. Did you answer all the questions? No, I was tired and I didn't remember everything. Did Laura answer all the questions? Yes, she did, because she studied in Thursday afternoon. On Thursday afternoon. On Thursday afternoon. Thursday. Como es como... signo de admiración, ¿verdad? Es de admiración, al final, sí. Afternoon. Sí, exacto. Thursday. On Thursday afternoon, yes. El Thursday es como que se va a decir la Z. La Z de Zaragoza, Z, za, Thursday, como thank you, Thursday, thank you, it's the same. Thursday. Yes, afternoon. Now, very good. La admiración, on Thursday on afternoon. Thursday afternoon, yes, así como on Thursday afternoon, right? So, afternoon. Muy bien. Okay. Very good, excellent, right? Do you have any questions about pronunciation, any doubt? No. Okay, now, no questions? Okay, so can you start Ana Ramos and Polly is going to be Armando. Okay. Jaime Ventura. Yes, you change the role. Comienzo yo. Sí, yes, Ana Ramos. Where were you last Friday morning? I was at school with Laura. There was a test. It started at 9 o'clock. We answered history questions. Did you and Laura study for your story test on Thursday night? No, we didn't. We weren't at home. We were at a concert. Did you answer all the questions? No, I was tired, and I didn't remember everything. Did Laura answer all the questions? Yes, she did, because she started on Thursday afternoon. Excellent, very good. Now, Jaime, hello, Jaime. Are you available to talk? Can you talk? Jaime. Hello. Hi, Jaime. Can you talk? O sea, no hay problema en hablar ahorita. No. Okay. So, ¿quién puede practicar con Jaime? ¿Ana Ramos o Armando? I can be, sure. Okay, so Jaime is going to be Carlos and Ana Ramos Poli. Usted empieza, Jaime. Where were you last Friday morning? I was at school with Laura. There was a test in the started. At 9 o'clock, we answered a story question. Did you and Laura study for your history? That's on Saturday night? No, we didn't. We weren't at the home. We were at a concert. Did you answer all the questions? No, I was tired and I didn't remember everything. Did Laura answer all the questions? Yes, she did, because she studied in Saturday afternoon. Okay. Okay. Yes, excellent. Jaime, do you have any questions about vocabulary? Do you have any questions so far about vocabulary or pronunciation? Oh, no, no. No. Okay. No. This one is, you have a letter TV. Ah, this one. Concert is concert, right? Like a letter A, concert, concert. And this one are a concert because you have the letter T. You have the letter T between two vowels. Ara concert, concert. Yes. Y el where de dónde es el que se pronuncia largo. Where de dónde. Yes. El primer where es el largo. Where were you last Friday morning? The past of start. Yes. Where is the past of are? Yes. Very good. Excellent. So with pronunciation, past of start. Start. The past of start. Started. This one is it started at 9 o'clock. Started. Y started. También. Se puede pronunciar started también. Yes. Tell me. ¿Cómo se pronuncia la letra donde dice veo borroso aquí, teacher? Ah, lo veo borroso. ¿A dónde dice? Sí. Espera, lo voy a volver a... Yo lo veo bien. Ahorita, mal. Yo lo veo borroso. Que está bien. Ahora sí lo veo borroso. Sí, sunglass. Hoy sí. Ok, very good. Donde dice, no, I was tired and I didn't remember. Ok, no, I was tired. Tired. Este como si fuera una T. Una T. Tired. Tired, and I didn't remember. Everything. Okay, listen the pronunciation. Escucha la pronunciación. No, I was tired. I didn't remember everything. Everything. Now repeat in your houses. No, I was. Tired. No es tired, ¿verdad? No, tired. And I didn't remember. I didn't remember. Everything. Ajá, esta TH es como que se va a decir la Z castellana, como que se va a decir Zaragoza. Everything, right? Perfect. Okay. Okay, so with this conversation, we finish the simple past. And right now we're gonna move to the present perfect. Okay, so we're gonna move to another tense. Quiero ver si ponemos su libro. Ah, no tengo libro. Claro. Okay, so just give me a second. I need to open the book. Se suponía que ya lo tenía. Extraño. Bueno, ahí va. Okay, so you're going to listen the pronunciation of this one in the book. So you have it in your manual. So it's the page 70. Give me a second. I'm looking in the book. So this one, so you have a ahorita. Okay, give me a second. I'm gonna show you the number 10. Number 10, so you have the present perfect. Now, the present perfect is a question that you have to use with the present perfect is a question is a tense that you have to use with the verbs in past participle. Okay. Se recuerda que teníamos un grupo de verbos, pero aquí lo tengo. Pero, vamos a ver, se lo voy a mostrar. Este es el grupo de WhatsApp, ya lo tiene ahí en el grupo de WhatsApp. Ahorita se los reenvío. I'm gonna send it again to the WhatsApp group. Give me a second. Aquí está. So, entonces tenía estos grupos de verbos, ¿verdad? No sé si lo veo borroso o lo veo bien. Se ve borroso, ¿va? Se ve un poco borroso. Sí, es que ya es la calidad de la imagen que ya no quiere. Va, quiere ver, se lo voy a mandar a WhatsApp. Por aquí tendría que estar. Me encuentro. Aquí tendría que estar. Que tantas cosas que le he mandado que... Aquí está, ya me encuentro. Okay, entonces, ese lo que le estoy mandando a WhatsApp es la, ¿cómo se llama? El listado este que tiene aquí. Is the same. No sé por qué se ve borroso. No tendría que verse así. Pero bueno, voy a ver si lo puedo publicar en... Si lo podemos ver desde WhatsApp. Yes. Y le voy a mostrar mi WhatsApp. Aquí creo que está. Ok. Vamos a ver dónde está. Okay. Here you go. Ok, creo que se ve un poco mejor aquí. Bueno, casi igual se ve. It's the same. So, pero en su WhatsApp sí se ve bien, ¿verdad? Yeah. No, más o menos. More or less. No, entonces tenemos la primera columna que es el verbo, como digamos el verbo presente. La segunda columna que es pasado. Y la tercera columna que es los verbos que vamos a utilizar en el presente perfecto. Estos verbos de la tercera columna, en los listados de verbos siempre aparece presente, pasado y pasado participio. Esta tercera columna, estos verbos se les llama pasado participios. Y estos pasados participios son los que vamos a utilizar en el presente, en este tiempo, en la unidad 10. Entonces, por ejemplo, tenemos este grupo que no cambia. Tenemos este grupo que solamente le cambia una letra, por ejemplo, y el pasado participio es lo mismo. Tenemos los verbos que terminan en OGHT o AUGHT. Tenemos los verbos que de una EE o una EA, esa pasa a ser una ET, ¿verdad? Y ahí tenemos cuando tienen dos cambios. Vaya, entonces, pero lo que le quiero que le quede claro es que los verbos de esta tercera columna son los que vamos a utilizar ahorita. Ya no vamos a utilizar verbos en pasado, ya no. Por ejemplo, tenemos el verbo go. ¿El pasado de go cuál es? Went. Went. Y el pasado participio es gone, ¿verdad? Es gone. Este verbo es el que vamos a utilizar ahorita. La tercera columna es la que vamos a estar utilizando en esta unidad 10, en este presente perfecto. Entonces, este go es yo voy. When es yo fui. Y gone es yo he ido. Esta tercera columna que aparece en los listados de los verbos, esa tercera columna en español siempre va a terminar en ado, en edo o en ido. Por ejemplo, yo he comido, ido. Yo he ido. Yo he dado. Yo he visto, bueno, eso no termina en ado. Yo he tomado, ado. Yo he estado, been, ¿verdad? Be, was, were, and been. Yo he hecho, done. Entonces, lo que quiero que le quede claro para todos es que la tercera columna es la que vamos a utilizar, ¿verdad? Y esa tercera columna en español termina en ado, en edo, en ido. No hay una regla específica para los verbos irregulares. Pero como aquí los podemos ver en grupos. Allí en su WhatsApp, allí los tienen en grupos. Y creo que es más fácil de aprendérselos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, quiero ver, déjenme abrir esto. I need to close this, and I need to open side by side. Give me a second. Vale, entonces, el presente perfecto es como, por ejemplo, cuando usted dice... Has tú comprado. ¿Ah? Entonces, y aparte de utilizar el verbo en pasado participio, la tercera columna, usted también utiliza el, ¿cómo se llama? El verbo have, el verbo tener como auxiliar. Ok, vamos a ver. Cosas que, ok, este no lo puede ver ahorita. Just give me a second. So look at this vocabulary before to start with the present perfect. Vamos a empezar con este vocabulario. Now, so you have things to do today. Cosas que hacer hoy. Cosas que hizo desde ahora en la mañana. go to the bank, do the laundry, get a haircut, write to grandma, take the dog for a walk. Number 5, take the dog for a walk. Number 6, give the dog a bath. ¿Lo visualizan bien? ¿Se puede ver bien? ¿O lo ven por rojo? Yeah. Yes, teacher. Está bien. Okay. So, give the dog a bath. Speak to the landlord. Drive the kids to their dance lesson. Number 9, eat lunch. La segunda, ride my exercise bike. Swim. La siguiente es swim. La siguiente, see a movie. Do you have questions with this vocabulary? Do you have questions with that vocabulary? ¿Tiene alguna pregunta con ese vocabulario? Yes, teacher. Yes. Con el number 7. Number 7? Landlord. I speak to the landlord. Speak to the landlord is speak to the person in charge of your apartment. Imagine that you rent an apartment and the landlord is the person in charge of the apartment. El landlord es el que le renta el apartamento, él le renta la casa. Ese es un landlord. Landlord. Yes. In the number 3, get a haircut. Get a haircut es cortarse el cabello. Get a haircut. Okay. Getting a haircut. Get a haircut. Siempre va a utilizar ese verbo, get a haircut. Okay, now, so you have this one. I have a chat here. No puedo ahorita. Present teacher. Okay, Diana, that's nice. Dice, cosas que yo he hecho hoy. I have. Esta es la contracción de I have, ¿verdad? Dice, I have here. So, if the I've is equal to the contraction I have. Like this, I have, right? Ok, entonces tenemos, yo he ido al banco. I have gone to the bank. Go. Gone. Yo he ido al banco. Gone to the bank. Do the laundry. I have, or I've, done the laundry. Yo he hecho la lavada. Yo he ido al banco. La siguiente, I have gotten a haircut. Number 3. I have gotten a haircut. In the morning, I have gotten a haircut. Yo me he cortado el cabello hoy en la mañana. Yo me he cortado el cabello. Right? Number 4, write to grandma. I have written to grandma. ¿Verdad? El pasado del write es wrote. Pero el pasado participio es written. Yo, I have, yo he escrito a la abuela. I have written to grandma. I have taken the dog for a walk. Yo he tomado el perro para una caminata. Yo le he llevado a pasear. I have given the dog a bath. Yo le he dado al perro un baño. I have spoken to the landlord. Yo he hablado con el arrendador, arrendatario, algo así. I have driven the kids to their dance lesson. Yo he llevado a los chicos, a los niños a su lección de baile. I have eaten lunch. Yo he almorzado. Yo he comido almuerzo. Yo he almorzado. I have ridden my exercise bike. Yo he montado, yo he usado mi bicicleta de ejercicio. I have swam. Yo he nadado. I have seen a movie. Yo he visto una película, ¿verdad? Do you have any questions about pronunciation? Questions? Y en negative. I haven't. No le pasaron lista, Ingrid, todavía. I haven't. Okay. I haven't. Teacher, la negativa, esta es la positiva, yo he. Perdón. La negativa le queda así, mire, I haven't. I haven't, y el verbo en pasado participio. Por ejemplo, I haven't eaten lunch. Yo no he almorzado. Yo no he almorzado. I haven't eaten lunch. I haven't eaten dinner, yo no he cenado. I haven't eaten breakfast, yo no he desayunado. Do you have any questions so far? Yes? I have a question. Yes? Solamente cuando lo vamos a utilizar como auxiliar se puede completar. Sí. O sea, el have en este caso no es yo tengo, en este caso es yo he. Yo he. Entonces, nunca se puede utilizar contractado para decir yo tengo. ¿Cómo no? Aquí está. I've gone to the bank. La diferencia es que usted va a utilizar el verbo en, lo va a utilizar en pasado o en pasado participio, el verbo. Pasado participio. Pasado no. Pasado ya nos olvidamos del pasado. Ahora con la última conversación. Ahora pasamos al present perfect, que es utilizamos la tercera columna de los verbos, que es el pasado participio. Cuando digo pasado participio, es la tercera columna de los verbos y estoy diciendo comido, bebido, ido, entrenado, hado, ¿verdad? En español. Entonces, como les repito, no hay una regla así como para, estos verbos irregulares son así en pasado participio. No, esos hay que aprendérselos de memoria, ¿verdad? Y los verbos regulares siempre van a ir con ed. O sea que los verbos regulares van en pasado y en pasado participio es lo mismo, se escribe igual y se pronuncia igual. Los verbos regulares, los que terminan en ed, en pasado y pasado participio, terminan igual, siempre con ed y se pronuncian igual. Los que dan problemas son los irregulares, porque no hay una regla específica para poder saber que este verbo irregular va a ir así en pasado, sino que de pura memoria, de pura práctica. Entonces, por eso les mandé el listado ese que está algo borroso, que lo veo algo borroso, creo que lo voy a volver a tomar captura. Entonces, allí está por grupo, ¿verdad? Teacher. Yes. Teacher, yo estoy perdida. Es que I have, puede ser yo tengo, pero en este caso usted dice yo he tenido. Ajá. ¿Cómo sé que cuando yo tengo y yo he tenido? Por ejemplo. No entiendo eso. Ajá, está bien. Entonces dice, por ejemplo, yo he ido. Entonces, cuando usted ve que después del yo he, después del I have, está el verbo, y el verbo está en pasado participio, no en pasado, sino que en pasado participio. Si hay un verbo después del yo tengo, porque no puede decir yo tengo ido al banco, ¿verdad? No suena lógico. Entonces, si usted ve que hay un verbo en pasado participio, usted va a saber que esa oración es en presente perfecto, y que ese I have no es yo tengo, sino que es yo he. O sea que este I have... Entonces... cuando los verbos están en pasado participio, el verbo I have significa yo he. ¿Sí? He tenido o yo he ido. Ajá. No, sí, el verbo es pasado participio. Solo yo he, entiendo. Solo yo he. Solo yo he. Ok. Solo yo he es cuando el verbo está en pasado participio. Sí. Yes. Es así. Okay. Sí, así es. Okay. Gracias. Okay. Sí, yo sé que es confuso, ¿verdad? Porque, o sea, porque usted está acostumbrado a decir yo tengo tres gatos. I have three cats. En ese caso, que usted no tiene otro verbo en la oración, usted va a saber que esa oración es yo tengo, ¿verdad? Pero en este caso, que usted encuentra otro verbo después del I have, entonces va a saber que esa oración es en presente perfecto. El tema es presente perfecto y usamos los verbos en pasado participio. Ok. El tiempo es presente perfecto. Yo he ido al banco, yo he hecho la lavada, yo me he cortado el cabello, yo he escrito a la abuela, yo he llevado al perro a pasear, a caminar. Yo he bañado, yo le he dado al perro un baño, yo he hablado con el arrendatario, yo he conducido, yo he llevado a los niños su clase de baile, yo he almorzado, yo he montado mi bicicleta de ejercicio, yo he usado mi bicicleta de ejercicio, yo he nadado y yo he visto una película. ¿Ok? Ahorita lo ve porque es un montón de información, ¿verdad? O sea, que utiliza el I have, utiliza el yo tengo, pero ya no es tengo, sino que es yo he, ¿verdad? O en la forma negativa, yo no he, no, I haven't. Y después de esto, todos los verbos irregulares que tiene que aprenderse. Ajá, yo sé que es bastante información, ¿verdad? Pero para esto solo va a ser con have y haven't. Sí, se utiliza con yes, ajá, have y haven't. Pero sí, have y haven't para are, you, we, and they. Para he, para she es has y hasn't. Vale, vamos a ver. ¿Tiene más preguntas? La estructura de este presente perfecto. Ok, la estructura del present perfect es sujeto, are, you, we, they, el verbo have o has, y después el verbo en pasado participio, que ya le expliqué cuáles son los verbos en pasado participio, y después el complemento. ¿Mm? Ok, pero no se preocupe, o sea... lo vamos a seguir estudiando. De hecho, ya les mandé un video. Ahora en la tarde les mandé un video sobre el presente perfecto. Si cuando tenga tiempo, vea el video. El video les va a resolver bastantes dudas que aún tengan, ¿verdad? Entonces, sí, porque en un curso que tuve anteriormente, habían algunos que no todavía, ya les había explicado y no les quedaba claro. Entonces, pero cuando vieron el video, como el video se puede pausar, se puede volver, ¿verdad? Cuando vieron el video... les quedó más claro el tema del present perfect. Uh-huh. Hey, estaba buscando el verbo dormir para decir yo he dormido o no he dormido. Ajá. Y aparece que pues en el presente es con doble E y P, sleep. Ajá. Y en el pasado ya es slept. Ajá. PT, solo sí. Lleva una E. Y en el pasado participio se es mantiene igual. Es igual. Pasado. Sí, es un verbo irregular. Pero la pronunciación es la misma. Es la misma, slept, slept. Ajá. Teacher, pero en ese caso, con lo que dice ahí la compañera, podría darse una equivocación a creer uno que... Pues sí, porque usted dice que have significa dependiendo cómo esté el verbo, si está en participio. Podría dar confusión a algunos verbos irregulares, ¿verdad? Podría, tal vez, pero, o sea, es que usted lo que tiene que saber es que si después del have está un verbo, entonces es presente perfecto, porque presente simple no va a encontrar un verbo. O sea, yo tengo dormido, no suena bien, no suena lógico, no se puede utilizar. Entonces, usted va a saber que sí, es slept, es yo he dormido, o I haven't slept, yo no he dormido, ¿ok? Estos son verbos presente perfecto. No, ya se equivocaron. Okay. El tema es presente perfecto. Present perfect. Pero usted utiliza los verbos... El tema es present perfect. Sí, pero usted utiliza los verbos en pasado participio. La tercera columna de cualquier listado. Pasado participio. Sí, sí. Ajá, ok. La diferencia va a ser si pone haven't o have. Antes. Sí, claro. La diferencia es que usted utiliza porque have. Porque si no lo pone, lo está diciendo mal. Pero si exacto. Pone haven't, está hablando en participio, es la diferencia. Ajá, sí, exacto. Por ejemplo... Si lleva have o haven't, es pasado participio de ley. Exacto. Mm-hmm. Ok, mire Este es, por ejemplo, aquí usted está utilizando el verbo comido. Eaten, ¿verdad? Eaten. Eat es en presente. ¿Y cuál es el pasado de eat? Eight, ¿verdad? Entonces usted tiene eat en presente, es eat en presente. Pero el pasado de es ate, el pasado. Y el pasado participio es eaten. Eaten, es totalmente diferente. Entonces tenemos presente, eat. Pasado, ate. Pasado participio, eaten. Y este pasado participio lo utilizamos con I have eaten. Yo he comido. We have eaten. You have eaten. They have eaten. He has eaten. She has eaten. It has eaten. Eso ha comido. Ella ha comido. Él ha comido. ¿Verdad? Entonces, si usted tiene aquí I have eaten, no es yo tengo comido. No suena, ¿verdad? Entonces, como usted va a saber que have... No es yo tengo, sino que yo he, porque después de esto va a tener un verbo. Usted va a tener este verbo, ¿verdad? Sí. Ya lo entendí, teacher. Okay. Ajá, la forma negativa es I haven't. Yo no he comido. We haven't eaten. Nosotros no hemos comido. You haven't eaten. Tú no has, o vos, o ustedes no han comido. They haven't eaten. Ellos no han comido. He hasn't eaten. Él no ha comido, she hasn't eaten, ella no ha comido, he hasn't eaten, eso no ha comido, ¿verdad? Ahora bien, tenemos la forma completa, I have, o la forma contractada, I've eaten. We have, o la forma contractada, we've eaten. You have, o you've eaten. They have, o they've eaten. He has, o he's eaten. She has, she's eaten. It has, o it's eaten, ¿verdad? Pero no se preocupe, lo vamos a seguir estudiando. Por favor, vea el video. El video les va a... sí se los mandé, ¿verdad? Ahora en la tarde. El video de Present Perfect les va a aclarar muchas dudas que usted tenga. Si usted tiene un tiempito después de la clase o mañana, entonces véalo. Vea el video porque les va a aclarar alguna duda que todavía le ha quedado. Y usted lo puede, ¿cómo se llama? Ahí va a ver la forma afirmativa, negativa y la pregunta, la interrogativa. ¿Ok? ¿Y la pronunciación ya contractada? ¿Perdón? La pronunciación contractada, es ¿cómo sería? Es como una F. I've, we've, you've, they've, his, its. Yes, okay. La forma contractada es como una F. Okay. Vamos a ver, voy a pasar rapidito la asistencia. Ana Graciela Ramos. Present teacher. Okay, very good. Anderson Jeremy Molina. Present teacher. Okay, Andrea María Franco. Armando Antonio Albanés. I'm here, teacher. Okay, Blanca Stephanie Vázquez. Karina Beatriz Núñez. Karina. Carlos Adolfo García. Carlos Aníbal Martínez. I'm here. Ok, Carlos. Daniela Alejandra Martínez Molina. Daniela Alejandra. I'm here. Ok, Carlos Adolfo dice teacher. Present, teacher. Ingrid Esmeralda Cornejo dice present. I'm here, teacher. Ok, teacher. Karina. Yes. Blanca Stephanie dice que se le terminó el internet. Ah, ok, está bien, no problema. No igual que Ana dice que está presente, pero no puede hablar. En espíritu. Daniela Alejandra present, right? Diana Stephanie present. A la sombra. Diana Patricia Carranza. ¿Eh? Emma Débora. Floricia Menjibar. Present. Ok, ahí dice Karina Yamilet present, teacher. Y Carlos Adolfo present. María Imelda. Present, teacher. María Wendy está de duelo, ¿verdad? ¿Está bien? Marisol de Los Ángeles Cortés. Present, teacher. Mauricio Alberto Jiménez. Ok, Nelson Rutilio. Present, teacher. Ricardo Belloso, ahí lo vi participando. Ronald Alexander. Present, teacher. Ronald Alexander, excelente. Present, teacher. Okay, Rosa Elizabeth Barrientos. Present, teacher. Ruth Noemí Núñez. Y Tamar. Ok, ahí están. Ok, thank you so much. So, teacher. Yes. Present. Ah, ok, vaya, está bien. Diana, entonces puedo decir, ya me he fluido. Dice, I have gone, yo he ido. Ya me he fluido. Ok, so I'm gonna see you tomorrow. And ya no alcanzamos a hablar de su persona famosa, ¿verdad? Tomorrow I'm gonna try it, okay? So, okay, teacher, mañana. Sí. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Sí, lo siento mucho, tenemos clases mañana viernes. Y el martes terminamos. Okay. Okay. Vea el video, please. De tarea le queda para mañana ver el video de YouTube que les mandé, se los acabo de reenviar. Ok, good night, everyone. Good night, Carla. Good night. See you tomorrow. Good night, Amanda. Good night, Nelson. Ok, see you tomorrow. Good night. Ahí dice, good night, everyone. Carlos Adolfo. Ok, see you tomorrow.